El representante de la Cámara por el Departamento de Arauca, José Vicente Carrello, mediante derecho de petición le solicitó a la Occidental de Colombia, OCSI, cuántas empresas petroleras y personal existen en Arauca. Le he solicitado a Occidental que me diga, mediante derecho de petición, cuántas empresas subcontratistas tienen ellos aquí en la influencia en el Departamento de Arauca. Esas empresas, cuántos funcionarios empleados tienen y cuántos son de la región, oriundos o que viven, residen en la región, a que nos cuenten. Porque con la situación que se ha presentado del caso positivo de COVID-19, pues tiene que encender las alarmas, porque, hombre, estuve indagando y vemos que el SENA ha capacitado a 115 personas como técnicos de cocina. Y así pasa con muchas otras profesiones, con muchas otras técnicas, tecnologías, incluso profesionales en la región, que ya los hay y es un caso evidente. El líder político manifestó que con estas solicitudes lo que se busca es que si la Occidental de Colombia estaría cumpliendo con el gobierno nacional. Quiero confrontar si la OCSI está cumpliendo con lo regido o lo reglamentado mediante decreto por Presidencia de la República, para ver si OCSI le está cumpliendo a los ciudadanos del Departamento de Arauca. Y esa información la llevaré a un futuro debate que vamos a hacer de control político a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, al Ministerio, al Ministro de Minas, y a Ecopetrol, que subsidia yo con OCSI, para que nos respondan por qué, si es así, no le cumplen a la región en materia de la mano no calificada y la mano calificada. Básicamente esa es la información que le he pedido, que le he radicado. El día de hoy lo hice. Le radiqué ese documento a OCSI. Explícitamente le pido número de empleados y a dónde residen esos empleados de sus empresas, de ellos, como OCSI y de las empresas contratistas. Se aspira a que la respuesta la dé la Occidental de Colombia en unos 15 días. Bueno, si ellos se ciñen porque lo dice como derecho de petición, tienen que hacerlo en los próximos máximo 15 días. De otro lado, también el representante de la Cámara le hizo un llamado a la Unidad Nacional de Protección, UNP, para que tenga en cuenta a las personas de Arauca. En Arauca hay muchos jóvenes, hombres y mujeres incluso, que tienen la experiencia, la capacidad, la idoneidad de prestar el servicio de escoltas, ¿sí? Y lo hacen con lujo de detalle. A mí las personas que me han asignado para la seguridad llevan en la región viviendo 30 años y más. De manera que lo que le he pedido a la UNP en un control político, ya le mandamos el cuestionario en un control político que le vamos a hacer a UNP, donde le vamos a decir por qué razón no se contrata a la gente de la región o que ya están en la región y se tiene que estar trayendo personas de afuera. Incluso me dicen a mí que en este tema de la pandemia han llegado muchachos de otra parte del país, cuando aquí hay la mano calificada para ello. El día que no la haya, pues sería diferente, pero hoy tenemos ciudadanos nuestros de acá, de la región, que tienen la idoneidad para prestar seguridad. También se buscará realizar un control político en el Congreso de la República a la empresa Ecopetrol y a la Unidad Nacional de Protección, UNP.